Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a que seamos decididos por Él. Y para ser decididos por Él, tenemos que manifestarlo poniendo esos talentos que Él nos ha dado a trabajar. En esta parábola, cada uno recibe una cantidad distinta de acuerdo a su capacidad. Solamente la actitud es diferente. Mis queridos hermanos, no olvidemos que nosotros, al terminar cada día y el día final de nuestra vida, podemos escuchar: Te felicito, siervo bueno y fiel, o la otra: Siervo malo y perezoso. ¿Cuál quieres escuchar tú? Demos mejores frutos. Un abrazo y que Dios les bendiga.